Carísimo. Sí. Vamos a jugar al circuito Rampage por 30 puntos. ¿Eh? Como bien usted dijo, los participantes deberán ir rompiendo como esos monstruos que vimos las paredes. Es y que pasando son monstruos. Por, ¿eh? Son monstruos también. Bueno, más o menos, así como lo que son y pasando así por cada una de las paredes rotas y quien lo haga en menor tiempo será el ganador. Bien, bueno. Comienza el equipo verde. Muy bien, comienza el equipo verde. Está todo listo entonces. Mirá qué concentración tiene Perú. Perú, ¿estás concentrado, bicho, ahí o no? Sí. Le queda bien eso, Perú, ¿eh? Me gusta, es una especie de Power Ranger. Porque se ve poco. Claro, mirá, mirá cómo está, Perú. Muy bien, ¿está listo, Perú? A ver en cuánto tiempo derriba todas las paredes. A ver, y tiene que tocar la campana al final, ¿eh? ¡Esto es Combate! Ahí va, Perú. Rompe que te rompe. Tiene que... ¡Ah, Perú! Ah, bueno. Ahí pasa. Va por la segunda. Tomá, le dice. Tomá, ¿sabes qué? Tomá. Mirá cómo le da a Perú. Pero le da fuerte, ¿en serio? ¡Epa! Hasta el momento van 17 Boquetero. Segundos de Perú. No le está 20. Costando un Perú. No, muy bien. Bien, a ver ahí. Está difícil, ¿eh? No, cada vez es más potente la pared. Ah, esta es la, digamos, es la tercera, la que tiene tres capas tiene. Exacto. Sería como tres Superman juntos. A ver. Tres capas. Mirá, ahí va, mirá. Claro, esta se quedó, ¿ves? Ahí por ahí Perú no pasa. A ver, ahí va. Ahí va, mirá. Se mandó, toca campana. ¿Dónde está? Dice. Se varió un poco, ¿no? Sí, yo calculo que 47 segundos, después veremos en la replay. Lo vamos a ver en la replay, claro que sí. A ver, ¿cuánto tiempo hizo el no equipo? No sabía dónde estaba la campana, Perú. Pero qué barbaridad. Miraba para todos lados, ¿viste? Es como a mí me pasaba cuando salía del subte, yo recién llegado de Trenquelau, que no sabía para qué lado ir, ¿viste? Igual todavía cuesta a veces, ¿eh? Me quedaba así, ¿viste? No sabía para dónde. Bueno, pero salió, ¿eh? Por lo que veo. Sí, porque está acá con nosotros. La tercera pared es fuerte, en serio, es jefe. Brava, ¿no? Es tiene, brava. Claro, tiene cada vez más dificultades. Cuando usted quiera, me vamos dice a ver tiempo. La replay, a ver qué tiempo hizo Perú. A verlo. Ahí va, Perú. Rompe que te rompe. Tiene que... ¡Ah, Perú! Ah, bueno. Ahí pasa. Va por la segunda, toma, le dice. Toma, ¿sabes qué? Toma. Mirá cómo le da a Perú, pero le da fuerte, ¿en serio? ¡Epa! Hasta el momento van 17 Boquetero. Segundos de Perú. No le está 20. Costando un Perú. No, muy bien. Bien, a ver ahí. Ahí está difícil, ¿eh? No, cada vez es más potente la pared. Ah, esta es la, digamos, es la tercera, la que tiene tres capas tiene. Exacto. Sería como tres Superman juntos. A ver. Tres capas. Mirá, ahí va, mirá. Claro, esta se quedó, ¿ves? Ahí por ahí Perú no pasa. A ver, ahí va. Ahí va, mirá. Se mandó, toca campana. ¿Dónde está? Dice. Se varió un poco, ¿no? Sí. Bien, efectivamente, sí, 47 segundos para el equipo verde. 47 segundos hizo el equipo verde, ¿eh? Circuito Rampage. Sí. Es tremendo cómo arman las paredes los chicos en el qué programa lindo, en vivo. Sí, mirá. Tenemos 115 albañiles. No me diga. Trabajando bueno, en el estamos estudio. Colaborando con la generación de empleo. Bien. Es tremendo, claro. Ahí está entonces Agus. Esto. Combate. A ver. Ah, oh, bueno. Tomá, Cristian Castro. Uy, pero se... ¿Qué hace? No. Mirá cómo le da. Qué bemeza. Ah, bueno. Tomá, le dice. Es como un ladrón de banco. ¿Cómo que el cajero no tiene plata? Todo. Campana y duelo para el equipo rojo. Es un gorila. Encerremos a este chico. Hay reclamos. Va a haber reclamos, Juani. ¿Qué pasó? Va a haber un reclamo. Pará, quiero ver una cosa. Miremos, viste que está, pará. Ver, esta última, pasa. Esta última pared es la que tiene. Mirá lo que hizo con la pared. ¿Eh? La arrancó del borde. Yo no sé que si King Kong existiese, si puede hacer esto, Tito. Sí. Es como la película, ¿viste? Que rompe absolutamente todo. Che, es duro esto, ¿no? Sí, ¿qué te parece? A ver, ¿te puedo romper una? Mirá este otro acá, ¿cómo es eso? De acá es como que pasó, hizo como una... como hizo la gran Daniel Agostini, hizo la ventanita. Fíjate. Mira, Tito, pegá una patada, Tito, pegá una patada. A ver si lo rompes. Mirá, dale, Tito, rompa. Rompa, Tito, vení para acá, me Tito, descargué. Vení. Para acá, pero yo te quiero las patadas, Tito. Acá, esta, rompelo, Tito. ¡Rompelo, Tito! ¡Tomá! ¡Listo!
Perfecto, no tengo más nada. Y esto con la cabeza, Tito. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, como vidrio, dale. ¿Ah, no querés? No. Bueno, estuvieron muy bien los chicos, ¿eh? Sí. Jefe, ¿algo para decir? Nada para decir, señor. Bien, ¿cómo está el puntaje hasta el momento? 420 lleva el equipo verde, 370 el equipo rojo. Perfecto. Te dije que iba a haber visita. Había, ¿qué pasó? Jefe, ¿cómo está? Muy bien, excelente. Tengo entendido que la regla era romper las paredes, o sea, que nos daban la masa para romperla, ¿no? Sí. No para atravesarla sin romperla. ¿La rompió? ¿Qué? No rompió, o sea, atravesó la puerta sin romperla, digamos. ¿Y cómo hizo? Y se rompió la madera del costado, no rompió la puerta. No, la puerta está rota y se ve claramente, la pared, perdón. Las paredes las golpeó con la masa y luego pasó. A ver. ¿Qué claramente. Cosa te entera? ¿Qué? A ver, ¿qué? Mira, dicen que esto está en claro. Mira. Mi pregunta es de todas maneras, el cuerpo de él de todas maneras, por y solo para verla, vamos a chequear la replay. Sí, a ver. Por favor. A ver. Ah, bueno. Tomá, Cristian Castro. Uy, pero se... ¿Qué hace? No. Mirá cómo le da. Qué bemeza. Ah, bueno. Tomá, le dice. Es como un ladrón de banco. ¿Cómo que el cajero no tiene plata? ¿Cómo que el cajero no tiene plata? Todo. Campana y duelo para el equipo. Duelo rojo para el equipo rojo. Bien. Jefe, hay que tener en cuenta que se salió en realidad, no se rompió. Señor capitán, pasar, señor capitán, pero, usted ya sabe que cuando yo doy un fallo no puede discutirlo. No, ya lo sé, no lo estoy discutiendo. Estoy solamente diciéndole que hay que tener en cuenta que se salió nada más. Para la próxima. Se salió bien. Porque la golpeó con la masa. Por favor, seguimos, señor conductor. ¿Para qué te quedas con esto acá, Tito? Me quedo acá. Dale. Para, yo voy a agarrar otra pared acá. Mira, no, mira. No. Sí. Somos vecinos. Sí. ¿Vos sabés lo lindo que sería ser vecino? Por estamos ejemplo, balconeando. En el ¡Tito! Balcón. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Juani? Bien, todo bien. Che, escúchame. Hacete un asadito. Tengo que hacer una pintadita al balcón, Tito. Sí, lo tenés medio cachuzo vos. Yo lo tengo. Hacé una cosa. ¿Podés comprar la pintura vos y pagarla al pintor que yo te lo resuelvo la semana que viene? ¿Y vos te pagás el asado? No, comprélo porque yo no llego con el tiempo. Ah, nice. Bueno. Listo, gracias, Tito. Nada, nos vemos, chao. Pedigüeño el vecino, ¿no? Se la di a Tito. Bueno, ay, entre los participantes y vos. ¿Estás bien? Sí, me hiciste así. Mirá. Bueno, duele, así, Tito. Duele.